a seguir con la segunda clase del módulo 12 del curso SIFI 3055 y estamos estudiando otra vez esto que se llama la cinemática, que fue en la segunda lectura de Galileo, pues su trabajo que él hizo para tratar de hacer más o menos lo que Kepler hizo con los planetas, pero como otra vez a él le han prohibido hablar de astronomía y del cielo y de la teoría de Copérnico, pues él lo está haciendo para movimientos simples como moverse en una bicicleta, caminar, viajar en un carrito, tirar una bolita, jugar baloncesto, pues el tipo de cosas que nosotros asociamos con movimientos de objetos simples en la Tierra. Y entonces él quiere describir los movimientos otra vez usando números y usando matemáticas. Y de nuevo, pues esa es la idea detrás de esta parte del trabajo, que queremos otra vez lograr llegar hasta el trabajo final de Newton, donde vamos a hacer las leyes que gobiernan todos los movimientos en el universo. Y vamos a empezar a llegar a esta parte arrogante, pero tremendamente ambiciosa de la física, de que nosotros queremos entender todo lo que pasa y tener control sobre todas las cosas que ocurren en el universo y poder entenderlo todo. Y de nuevo es con el trabajo de Newton haciendo esto para todo tipo de movimientos en el universo que la física empieza a volverse otra vez una fuerza cultural tan importante, y eso va a llevar otra vez a la creación de tecnología, de avances y de montones de cosas que la ciencia produce para nuestra sociedad. Pero vamos a empezar suavecito, fácil otra vez. Este es un tema bastante matemático, porque de nuevo lo que queremos hacer otra vez es convertir una persona montada en un carro que va moviéndose en un carro, y queremos convertir ese movimiento en el carro a una descripción que sea totalmente matemática y donde todas las contestaciones de todas las preguntas sean números y números exactos, que te digan exactamente por dónde va, que te digan exactamente cuánto se va a tardar de un sitio a otro, que te digan exactamente a qué velocidad va a ir en cada instante de tiempo. Y entonces de nuevo queremos saber un control de todas las descripciones y todas las preguntas que uno posiblemente pudiera hacer sobre estos movimientos, aunque de nuevo vamos a coger movimientos verdaderamente simples y facilitos. Y como seguimos enfatizando, como este es un curso otra vez de estudios generales y de integración del conocimiento, pues no queremos hacer un curso de matemáticas o de física como lo hacen en ciencias naturales, sino que de nuevo lo que estamos detrás es de las ideas, de los procedimientos, de la manera de pensar, de la filosofía de los científicos cuando están otra vez construyendo estos conceptos y esta idea, y que usted vaya viendo otra vez cómo se desarrollan las ideas, cuáles son las preocupaciones del científico, por ejemplo, de Galileo, y cómo se van construyendo estas cosas. Y de nuevo, pues no queremos el detalle matemático de que usted sepa resolver ninguna ecuación o pueda predecir con exactitud estos números usando ecuaciones matemáticas, sino que queremos que usted entienda otra vez cómo es que Galileo piensa y cómo es que los científicos construyen este conocimiento, que después otra vez, como le decimos, va a ser extremadamente útil y muy poderoso. Pues estábamos estudiando esta presentación de PowerPoint y de nuevo, repasando rápidamente la clase anterior, pues queremos otra vez, lo que quiere Galileo es esencialmente estas dos cosas. Si usted tira algo, dispara una bola con un cañón, pues queremos saber cómo se mueve y dónde va a caer. Y la que él le interesa mucho, porque de nuevo fue su materia de debate y lo que lo hizo convencerse de que Aristóteles y sus teorías de movimiento estaban mal, que era el movimiento de la caída libre, que era treparse en un sitio alto y dejar las cosas caer sin tirarlas, sino simplemente soltarlas y ver cómo caen hacia abajo y por qué. Y entonces, pues de nuevo, como él está convencido otra vez que las ideas de Aristóteles sobre el movimiento natural y los elementos y la búsqueda del centro del universo están totalmente mal, pues él quiere entender otra vez ahora de manera matemática qué es lo que está pasando
y cómo la bola se comporta mientras va cayendo y cómo crear ecuaciones para poder predecir exactamente cuánto tiempo se va a tardar otra vez y dónde va a caer. Y esa es su meta aquí, tratar de entender otra vez, pero de forma numérica, por dónde pasan las bolas, cuánto tiempo se tardan en llegar y a qué velocidad van a ir cuando lleguen, o en realidad a qué velocidad van a ir en cualquier parte de la trayectoria. Y entonces dijimos, pues otra vez, Galileo le habían prohibido hablar de astronomía, así que él decidió otra vez meterle mano a este problema de movimiento de los objetos simples, porque él había usado mucho esto de nuevo para rebatir los argumentos de Aristóteles cuando estaba hablando de astronomía, y ahora pues se da cuenta que como Kepler logró ese éxito tan bueno con los planetas, el tema que a él ya no le dejan trabajar, pues dice que a lo mejor puede hacer esto mismo otra vez para movimientos en la Tierra simples, como otra vez movimientos de caballo, movimientos de carro, movimientos de bola. Y como dijimos, esto le salvó la vida porque esto tenía aplicaciones militares, porque se había recién inventado los cañones y los mosquetes y la gente estaba disparando otra vez cañones y rifles, y quería saber exactamente cómo se movían las balas para no gastar mucha pólvora. Y entonces, pues de nuevo, este proyecto de si yo disparo un cañón, ¿a dónde va a caer la bola? Pues de nuevo, y poder saber exactamente a dónde apuntar para que las cosas caigan ahí, pues era de mucho interés para los militares, los generales y los soldados. Y aunque eso de nuevo no es una buena aplicación, esa es la historia negra de la ciencia y de la física, de que cuando una ciencia tiene aplicaciones militares, pues obviamente la sociedad y particularmente los gobiernos le dedican mucho dinero y mucho esfuerzo, porque a ellos les interesa obviamente tener la mejor manera de guerrear contra sus enemigos y de nuevo entender físicamente cómo funcionan las armas y cuáles son sus efectos, pues obviamente siempre ha sido una de las razones por la cual la ciencia quiere esta preponderancia y esta importancia social, aunque de nuevo en términos morales eso no es muy bueno. Y de nuevo, pues otra vez, como les dije, la ciencia es una disciplina moral y lo mismo sirve para curar enfermedades que para producir bombas atómicas. Porque de nuevo, a nosotros lo que nos interesa aquí es averiguar cuáles son las leyes del universo, cómo funcionan las cosas y otra vez poder predecir qué pasará si yo doy ciertas o X condiciones. Y de nuevo, pues si lo que usted quiere lograr es control sobre la naturaleza para matar a otras personas, pues obviamente lo puede hacer, porque esa es una... A la ciencia no le interesa cuál es el resultado ni para qué se usa, sino simplemente le interesa cómo funcionan las cosas. Y después podemos debatir otra vez en los foros de discusión si uno debiera de controlar la ciencia y no dejarla usar para cualquier cosa, y si de nuevo debiera haber una responsabilidad social sobre el conocimiento científico y no simplemente dejarlo así a lo loco, de que cualquiera o cualquier militar o cualquier gobierno pues lo use para lo que le dé la gana. Pero otra vez, en términos históricos, pues Galileo de nuevo, su interés es el problema de si yo tengo una bolita y la empujo, ¿cómo se va a mover? Y de nuevo tratando de mantenernos en sistemas fáciles y simples. Y de nuevo, pues la idea va a ser otra vez definir todos estos conceptos que definimos la otra vez con detalle, de la posición del objeto, lo que es la distancia, lo que es el desplazamiento, lo que es la velocidad, lo que es la rapidez, lo que es la aceleración. Y estas palabras, pues ahora no son palabras simplemente del lenguaje, sino que van a definir un procedimiento exacto para o medir y obtener un número, o van a referirse a una ecuación matemática que te dice exactamente cómo calcular el número. Y entonces, pues de nuevo, ahora todas estas palabras van a estar asociadas con números. Y cuando yo pregunto cuál es la posición de un objeto, espero un número. Y cuando quiero saber cuál es su velocidad, espero como contestación un número. Y de nuevo, la idea es definir todos estos conceptos en términos de
mediciones matemáticas empíricas o en términos de ecuaciones de manera teórica, inventando una teoría sobre qué ecuaciones debo usar y qué ecuaciones no. Y entonces, pues de nuevo estamos convirtiendo otra vez el mundo real en matemáticas. Y volviendo otra vez a usar esto para predecir el futuro. Porque tenemos esta reidea que Kepler nos vendió de que el universo está gobernado por estas leyes de la naturaleza que son matemáticas. Y que si uno las entiende, pues no solo describe lo que pasó antes, sino que puede describir lo que va a pasar en el futuro. Y que de nuevo esa es la base de la importancia tecnológica y social de la ciencia, que puede hacer estas predicciones exactas del futuro que de nuevo la religión y la filosofía y los dogmas nunca habían podido hacer con exactitud. Y los científicos sí van a tener el poder de hacer esto con suma exactitud. Y entonces pues estuvimos mirando otra vez toda la historia de lo que hemos visto otra vez desde que empezamos como cavernícolas a ver las estrellitas, cómo se movían en el cielo, y de nuevo todo el debate que hubo cuando tuvimos diferentes teorías y teníamos que decidir cuál teoría era la mejor y por qué. Pues entonces de nuevo pues descubrimos todas estas lecciones, que es que la teoría no es manera de gustos, sino de nuevo manera de datos. Y que uno, por más tiempo que lleve y por más gente que lo crea y por más sensato que te parezca, a veces nos equivocamos y que debemos cambiar de teoría cuando los datos nos indican que debemos cambiar de teoría, y que aferrarse a dogmas es algo dañino y que retrasa el progreso, y que de nuevo los jueces aquí van a ser la evidencia y los datos y el uso correcto de la lógica. Y ahora vamos a ver de las matemáticas, porque las matemáticas son la forma más pura de lógica. Esencialmente, de nuevo, las matemáticas son como extraer en la forma más perfecta y la forma más rigurosa y la forma más completa ese proceso mental de lógica, de cómo pensar correcta y racionalmente. Y que de nuevo eso es mucho mejor que lo que hacía Aristóteles cuando trataba de seguir el sentido común o tratar de darle forma a lo que todo el mundo cree o a lo que dice la Biblia, que de nuevo es seguir a los demás o seguir ideas que uno tiene que le parecen chéveres. Eso no te garantiza éxito. Lo que te garantiza éxito de nuevo es la lógica y la evidencia. Y que de nuevo este proceso que están haciendo Galileo, Kepler, y que después va a ser Newton, y que después van a ser todos los científicos, de en vez de hablar con palabras y conceptos y emociones, dedícate mejor a las matemáticas y a una descripción matemática, porque eso es mucho más productivo y mucho más confiable. Y de nuevo, pues eso es lo que Galileo quiere hacer aquí, con los movimientos de las cosas en la Tierra. Y entonces, pues, como dijimos, pues estamos usando las matemáticas para describir estos movimientos, y las ventajas son, de nuevo, que son exactas, que son eficientes, y puedes otra vez comprimir montones de datos y cientos de observaciones hechas a lo largo de muchos años. Las puedes destilar como o comprimir o concentrar en formulitas matemáticas simples que son fáciles de aprender y fáciles de aplicar, y de nuevo pues tienes un sistema bien eficiente y bien poderoso que se resume en, de nuevo, convertir el mundo esencialmente a fórmulas algebraicas. Y esa va a ser de nuevo la meta de los físicos y de los químicos y ahora de los biólogos, para entender cómo funciona el mundo. Y que esas matemáticas no es lo que tú te inventes porque a ti te da la gana. No te debes inventar las matemáticas de la manga o porque a ti se te ocurrieron en un sueño, o las viste cuando estabas
bajo la influencia de alguna droga, sino que la tienes que sacar a través de los datos y de analizar los datos con cuidado y descubrir patrones. Y que de nuevo eso es lo que Galileo va a hacer ahora aquí. Y entonces dijimos, pues otra vez queremos estudiar un movimiento simple ahora, por ejemplo, de un carrito yendo en línea recta, que no sé, primero no queremos desviarnos ni curviar, así que queremos ir simplemente en la misma dirección todo el tiempo. Y entonces, pues de nuevo, las preguntas aquí van a ser, ¿por dónde va el carro? Y de nuevo no queremos decir al lado de este árbol, o estoy llegando a Cagua, o estoy enfrente del negocito, del liquor store que hay en la 65 de infantería, que generalmente es la manera que nosotros contestamos, ¿por dónde tú vas? Pues nosotros ahora queremos saber, no, estoy a 45 metros del semáforo, o estoy a 3 millas de tu casa, o estoy a 17 kilómetros de encontrarme contigo en tal lugar, y que de nuevo tenemos que especificar a una referencia, como estamos haciendo aquí, un punto de referencia, y segundo, que la contestación sean números. El tiempo generalmente ya nosotros lo hacemos en números, y entonces pues contesta la pregunta de cuándo estás pasando por ahí o cuánto tiempo te va a tomar llegar de un sitio a otro. Y entonces pues de nuevo la contestación va a ser o llego ahí en 5 minutos o me voy a tardar 23 segundos o eso se va a tardar 1.4 segundos en caer. Y de nuevo van a ver que a Galileo este es su gran problema porque los movimientos que él está estudiando pues se tardan bien poquito y él no tiene relojes. Y entonces de nuevo van a ver que uno de sus grandes problemas y uno de sus grandes trabajos es el tiempo, es un número que va a ser crucial de nuevo en estas ecuaciones, pero yo medirlo se me hace bien difícil de medir porque es bien cortito y no tengo relojes. Y entonces tiene que ser bien ingenioso inventando relojes para tratar de medir estos tiempos cortitos, y B, usando la lógica y las matemáticas y el álgebra para eliminar la variable del tiempo de sus experimentos y poder hacer experimentos donde yo mida o distancias o velocidades comparadas y que eso me dé las conclusiones que quiero para ver cuál es la ecuación correcta. Por eso lo veremos de nuevo la semana que viene más. Hoy vamos a concentrarnos otra vez en cómo definir estas cosas y cuándo van a ser las ecuaciones que las describen. Y entonces dimos la última vez que si usted quiere contestar estas preguntas otra vez con números, pues la contestación aquí de la distancia era usted tiene que medir con una regla, o con un metro, o con otra vez, usando algunas dos cosas. Como le dije, tiene que tener una referencia de dónde a dónde va a medir, porque necesita dos puntos para medir una distancia. La distancia es cuánto espacio hay entre dos puntos, así que tiene que decir no solo el punto que se está moviendo que le interesa a usted, sino tiene que buscar otro punto que generalmente debe considerarse quieto. Y como vimos, eso es un problema ya en las teorías de Copérnico y de Galileo originales, porque a veces lo que nosotros creemos que está quieto no está quieto de nada, pero de nuevo, para propósitos de medición aquí, uno de los puntos debe estar quieto, o usted lo debe considerar como quieto en su sistema, y el otro debe ser la cosa que se está moviendo, y entonces pues uno necesita saberle entre qué puntos lo va a medir, pero además necesita saber cuáles son las unidades para poder tener los números, porque no le va a dar lo mismo si lo mide en centímetros, que si lo mide en pulgadas, que si lo mide en pies, que si lo mide en millas. Cada una de esas unidades son diferentes. Y entonces viene este hecho de que la unidad aquí es arbitraria. Yo voy a coger una distancia entre este y este y a decirle, pues eso se va a llamar una unidad. Y entonces, pues de nuevo, generalmente los pies son esas unidades que venían de medir el pie de algún rey o algún noble. Y entonces la gente que a mí contaba la distancia, pues caminando.
y contando cuántos pasos, y entonces pues por eso venía esa idea de pies. Después el metro, pues lo van a hacer es como estirar los dos brazos, y eso de nuevo era como una yarda, pero después usan el brazo de una persona y eso era más o menos el metro. Y entonces después, para que como los brazos de todas las personas son diferentes, pues empezaron a decir, pues vamos a usar el punto entre, qué sé yo, esta parte de la casa y esta, y lo definen de tal manera que todo el mundo esté de acuerdo en cuánto es un metro. Y entonces parte de la matemática van a ver en estos problemas, si lo hiciera como lo hacen allá en los cursos de física y eso, pues tienes que decirme qué unidades, y a veces pues unas unidades son comunes y otras no. Otra vez, si lo que está midiendo es algo del tamaño de su mano, como un dedo, pues de nuevo el usar pulgadas o el usar centímetros es bueno. Pero si está midiendo otra vez cosas como el largo de una casa, porque quiere poner un aire acondicionado, saber por dónde pasar los muebles, pues lo va a medir otra vez en pies o en metros. Pero si de nuevo está en un carro y quiere saber pues cuánto tiempo o cuánta distancia hay de mi casa a la universidad, pues lo va a medir otra vez o en millas o en kilómetros. De nuevo hay esta pelea entre los diferentes sistemas. La gran mayoría del mundo pues usa otra vez el sistema métrico, que es el sistema de usar metros, kilómetros, centímetros, milímetros, y de nuevo que todo está basado en el metro, que es la unidad básica, y los otros son pues fracciones o múltiplos de metros, y que todos los múltiplos son múltiplos de 10, para hacerlo fácil matemáticamente. Y de nuevo, ese es el sistema más sensato y más lógico que usa todo el mundo. Pero de nuevo, históricamente, países como Estados Unidos o España pues usaban otra vez libras, metros, pulgadas, que de nuevo son cosas que tienen su historia otra vez, o en partes del cuerpo o en sitios especiales de algún país, pero que de nuevo se adoptaron y se definieron para ser usados generalmente. Y de nuevo, pues países como Estados Unidos son bastante arrogantes y retrasados, y todavía pues otra vez utilizan mucho las pulgadas, los pies, las millas. Pero eso es malo, porque las conversiones son, de nuevo, hay que aprenderse un montón de números, porque de nuevo un pie son 12 pulgadas, pero una milla no son 12 pies, una milla son 5.420 pies. Y entonces tiene que aprenderse todos estos números para saber cómo convertir de una a las otras. Y de nuevo pues ese sistema es bastante complicado y engorroso, el sistema métrico, a los científicos y de nuevo a la gran mayoría de los países europeos les gusta más, porque las matemáticas son bastante simples, porque todo es multiplicar por 10 o dividir por 10, y eso pues simplemente es mover el punto decimal, así que de nuevo las matemáticas se simplifican. Pero como nosotros no vamos a resolver nada de eso en este curso, pues de nuevo le damos la historia de dónde salieron las unidades. Pero de nuevo, lo importante aquí en la idea es que la distancia de nuevo va a ser un número, y ese número pues es lo que usted mide con una regla. Y como le dije, requiere A, un punto de referencia que debe estar quieto, y B, que usted me diga qué es la unidad de medida que está usando. Así que de nuevo, cuando con la pregunta te dice por dónde tú vas, pues debes decir a 5 kilómetros, poner el apellido de kilómetros para que sepa qué unidad está dando, de tu casa. Y entonces la referencia que estás usando. Así que debes de otra vez, cuando te pregunte dónde está algo, pues vas a tener que dar el número que se mide con las reglas, las unidades que estás usando para medir y la referencia, que es el punto desde donde estás midiendo, porque como siempre se dice, la distancia es la distancia entre dos puntos. El que tú estás preguntando qué es lo que se está moviendo, el carro, la bola, tú, otra vez, la carreta, la guagua, el avión, lo que sea que se esté moviendo, que estamos estudiando en el problema de física que nos interese, pero tenemos que tener otra vez
la referencia desde dónde se va a empezar. Y muchas en los problemas de física, de nuevo, no le dicen la referencia porque asumen que la referencia es donde esté cuando empezó a moverse. Y entonces, pues, generalmente en física no le dicen la referencia, y cuando no le dicen la referencia, pues se asume otra vez que el punto de referencia es donde estaba cuando empezó a moverse. Entonces, ese punto donde estaba cuando empezó a moverse, ahora se mueve y ahora va a estar en diferentes puntos, y entonces te tiene que decir qué distancia hay entre donde estás ahora y donde estabas cuando empezaste a moverte. Así que todas esas cosas hay que estar pendiente de ellas, porque a veces otra vez la gente se confunde, y esa es muchas de las razones de los errores en los exámenes. Cuando usted coge clases de física, es otra vez que estas cosas no se dicen abiertamente y no están explícitas, y de nuevo la gente no entiende otra vez todo lo que necesita para contestar la pregunta ¿dónde está algo? De nuevo, la pregunta ¿dónde está algo? Requiere tres pedazos de información. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Desde dónde lo vas a medir? ¿Y qué unidades estás usando para medir eso en la regla o el sistema de medida que estés usando? La otra, como dijimos, va a ser el tiempo, y esa es la pregunta de ¿cuándo pasaste por ahí? Otra vez, esta requiere lo mismo. El tiempo es un intervalo entre un momento y otro momento. Tiene que decirme cuándo voy a empezar a medir. Y de nuevo, en física es casi siempre sobreentendido que vamos a empezar cuando se empiece a mover el objeto. Y entonces, pues, el objeto va a estar quieto, y cuando se empiece a moverse, pues ahí usted empieza a contar el tiempo. Y entonces tiene que contar cuánto tiempo pasa hasta el lugar donde le interesa. Y entonces, pues, usted va a decir otra vez como cuánto tiempo le toma llegar de un sitio a otro. Y de nuevo, lo bueno de esto es que lo va a poder hacer tanto para el pasado como para el presente como para el futuro, después que tenga la ecuación. Y entonces puede predecir tiempos en el futuro, como puede ir y averiguar qué pasó antes y posdecir el pasado, cómo puede decir lo que está pasando en este momento ahora. Y de nuevo, el tiempo es un gran problema filosófico en la física y en la ciencia, de qué es el tiempo, de dónde viene, cómo se mide, esas diferencias fundamentales entre el pasado, el presente y el futuro. Pero otra vez, nosotros no nos vamos a meter en todos esos problemas interesantísimos, pero filosóficos, sobre la naturaleza del tiempo. De nuevo, nosotros decimos que el tiempo simplemente coja un reloj y mida de nuevo. Y los relojes, pues, de nuevo van a tener estos numeritos de que este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5. Y entonces, pues, van a tener la agujita, o los buenos ahora digitales, pues van a tener de nuevo el numerito simplemente escrito en una pantalla que le dice, pues ahí pasó tanto tiempo. Y entonces, pues, usted simplemente lee el número que el reloj le está haciendo. Y otra vez, un reloj se va a definir genéricamente como un proceso que se repite igual todo el tiempo. Va a haber un proceso físico que se repite igual, y usted va a contar repeticiones. Cada vez que algo se repite, pues lo va a contar. Y de nuevo, pues otra vez, como vimos, generalmente basados en astronomía, pues tenemos conceptos de como los días, que desde donde está el sol hasta que dé la vuelta y vuelve otra vez, o las horas, que era otra vez, pues, si el sol salía por el este y se ponía por el oeste, divida eso en 12 pedazos, porque era un reloj de sol, y entonces, pues, ese era el reloj, y entonces, pues, otra vez. Y ahí viene la forma de estas cosas, que dividía en pedazos, y cuando el sol pase por aquí va a ser 1, cuando pase por aquí va a ser 2, cuando pase por aquí va a ser 3. Y después, pues, como las horas se tardaban tanto, pues de nuevo hicieron el mismo proceso y la dividieron en 60 para hacer los minutos, y otra vez cogieron los minutos y lo dividieron en 60 para hacer los segundos, y ese es más o menos el que vamos a usar en física, porque ese es más o menos el tiempo que toman estas cosas en pasar. Y entonces, pues, de nuevo, para todos los ejemplos que vamos a estar usando aquí, pues el tiempo que vamos a usar son los segundos. Pero como quiera, igual que antes, a los físicos tiquismiquis, tienes que decirle otra vez no solo el número de
678, tienes que decir otra vez 678 segundos, ponerle el apellido de que esa es la unidad de tiempo que estás usando, aunque de nuevo universalmente esa va a ser la única que hay, a diferencia de las distancias que pueden haber otra vez, pulgadas, centímetros, milímetros, metros. Pues aquí generalmente todos los problemas de interés de movimiento en la física, el número van a ser segundos, la unidad, pero como quiera hay que ponerla. Y entonces de nuevo, buena práctica, decir, se tardó 14 segundos, se tardó 1 segundo, se tardó 17 segundos, se tardó 0.4 segundos y decir siempre la palabra segundo cuando te pregunten qué tiempo se tardó esto. Y otra vez, aunque no lo digas, está implícito que segundos desde que empecé a medir. Y entonces, pues cuando empieces a medir, ese va a ser el tiempo cero y tú estás contando de ahí en adelante. Y estas dos, pues de nuevo, se miden. Usted va a tener una regla, va a tener un reloj, y entonces vamos a ver en los laboratorios que vamos a ver al final, y eso era lo que hacíamos cuando hacíamos los laboratorios con carritos en la universidad cuando estábamos presencial, que era tener medidas, y entonces pues todos los experimentos, usted tenía que tener una regla y tenía que tener un reloj para poder sacar estos números. Y entonces pues va a pasar cosas como esta, que tenemos otra vez aquí en los sistemas de EducaPlus, que este tiene un movimiento, por ejemplo, de esta bolita, pues de nuevo usted tiene que decir dónde empieza. Y entonces aquí ponemos una regla otra vez, y en la regla pues están los números 0, 10, 20, 30, 40, pero vamos a tener esta idea de los números negativos, de que en una dirección es positivo y en la otra es negativo, y esa va a ser una de las convenciones otra vez importantes cuando estudiemos estos movimientos. Y entonces otra vez, pues, uno puede empezar donde le dé la gana, pero entonces tienes que decir desde dónde empezaste, o sea, dónde estabas. Otra vez cuando empezaste, vamos a empezar en menos 20. Y entonces puede ir contando. Pasa un segundo y va a estar distancia, pasa un segundo y entonces ir contando otra vez la contestación y por dónde va. Y entonces pues tú dices en un segundo estaba en menos 18 y entonces de nuevo vamos a ver que otra vez. Y como ves, en las tablas debes poner entre paréntesis aquí cuál es la unidad que está usando. Y estos números, pues de nuevo, se van a medir con reglas. Generalmente, otra vez en los experimentos en física, la regla está en el piso, o por donde va pasando el objeto, o por donde va pasando el carrito. Y el número usted lo está cogiendo con un reloj desde afuera. Pero ahora vamos a la tercera, que como decimos, va a ser una cantidad compuesta. Y aunque ahora de nuevo hay maneras tecnológicas de medir esto, como pasa en su carro, que de nuevo tiene este odómetro que le mide a qué velocidad usted va, pero en realidad estos también son maneras tecnológicas de componer estas dos cosas. Y que en principio aquí se van a obtener por una ecuación matemática. Y entonces lo que vamos a tener ahora que hacer es coger estos números de distancia y tiempo y combinarlos de manera matemática en una ecuación que me diga cuál va a ser la velocidad del objeto. Y entonces, pues de nuevo, vamos a coger el movimiento más simple posible, que es ese que vimos allí, de un objeto moviéndose en lo que se llama movimiento rectilíneo uniforme, que otra vez, no se curvea, ni se desvía, ni sube, ni baja, sino que simplemente se mueve en una línea recta. Y que entonces, pues de nuevo, la distancia de nuevo va a ser entre un punto de la línea y otro punto de la línea. Otra vez, el tiempo lo va a obtener con un reloj.
Y ahora pues queremos saber para este movimiento rectilíneo uniforme cómo se define el número que va aquí. Cuando usted haga esto otra vez. ¿De dónde sale este número? Y ahora vamos a coger el caso donde siempre la velocidad es la misma, que va igual de rápido todo el tiempo. Así que de nuevo, aunque aquí los números son diferentes en la parte de arriba, y este tiene 1 y 6, y este tiene 2 y 12, y este tiene 3 y 18, queremos un movimiento donde vaya siempre a la misma velocidad, y por eso el nombre de uniforme. No es uniforme de que tengo un uniforme de soldado, sino que siempre es igual, y siempre va a la misma velocidad. No se acelera, que es lo que vamos a asociar con cambiar la velocidad. Entonces, pues como dice aquí, no insistas porque en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. Así que vamos a coger movimientos donde no hay aceleración y donde la velocidad siempre es la misma, pero de que queremos saber de dónde salió ese 6. Y los voy a dejar mirar un rato a ver si usted, otra vez en el foro de discusión, puede ir y contestar ahora. ¿Y de dónde sale el 6? Usted ve el patrón de que tienen en común todos estos números que siempre dan 6. Debiera ser fácil si sabe un poco de matemática y sus tablas de multiplicar. Pero ya lo contestó en el foro de discusión. Vamos a entonces darle la contestación y es la velocidad va a ser dividir. Va a coger la D. Y hasta que vamos a hacer esta regla aquí de que empezamos para no estar escribiendo la palabra distancia tantas veces y tiempo, pues en las matemáticas vamos a hacer esta idea de que las variables las voy a representar por una letra nada más. Y que la letra, pues generalmente vamos a tratar de que sea la primera letra del nombre. Y entonces pues la D en nuestras ecuaciones pues va a ser distancia. La T va a ser el tiempo y la V va a ser la velocidad. Y entonces, de nuevo, pues, la definición matemática de este concepto de movimiento uniforme en línea recta o movimiento rectilíneo uniforme es que el movimiento será uniforme, y así lo define Galileo en el libro, si corre siempre las mismas distancias en el mismo tiempo. Y entonces, si usted ve eso acá, eso es lo que pasó. Y aquí cogió 6. Y de aquí cogió 6, porque 6 más 6 son 12. Y 12 más 6 son 18. Y 18 más 6 son 24. Y entonces dice, lo que corre entre uno y otro siempre es 6. Y entonces, pues de nuevo aquí, la idea es, bueno, la definición no es siempre 6, sino que siempre sea lo mismo entre uno y otro. O sea, si usted coge un punto cualquiera, digamos este y este, pues aquí dice, siempre que reste el primero del segundo, siempre le va a dar 6. Si coge dos momentos aquí separados por un segundo. Pero no tiene que hacerlo de arriba. Arriba estamos haciéndolo cada segundo, pero el argumento de él no importa el tiempo que usted coja. El movimiento va a ser uniforme. Siempre que coja el mismo tiempo, le va a dar la misma cantidad de distancia. Siempre corre la misma distancia en el mismo unidad de tiempo. Pero los tiempos aquí van a ser lo que se llama la variable independiente. Como usted no controla el tiempo y el tiempo pasa y el reloj se mueve y las cosas o se repiten independiente de lo que usted quiera hacer o no, pues se va a conocer el tiempo como la variable independiente de la cual usted no tiene control. Y de nuevo las reglas aquí es que entonces la definición debe ser válida para cualquier tiempo. Y entonces aquí la definición es, no importa, lo importante es que si usted coge tiempos que sean iguales, no importa cuál tiempo coja, ni por dónde esté pasando, el movimiento será uniforme si, siempre que coge el mismo tiempo, la distancia que coge va a ser la misma. Y entonces, no, aquí es que sean iguales. Ya es lo importante. Porque vamos a ver que si siempre son iguales, pues al dividirlo siempre le va a dar lo mismo. Y esa es la idea aquí. Y por eso, como esto es una división, pues si divide siempre los mismos dos números, siempre le va a dar el mismo resultado. Aunque, de nuevo, este tiempo puede ser
cuando la bola iba por aquí, o puede ser cuando la bola iba por aquí, o puede ser cuando la bola iba por aquí. Y entonces, de nuevo, pues la pregunta es, ¿cuánto le tomó el de aquí a aquí? Y si lo hice, ¿cuánto le tomó de hacer aquí a aquí? Y le da lo mismo. Pues otra vez, cuando lo meta aquí, le va a dar lo mismo. Y entonces, de nuevo, pues este movimiento se dice que va siempre a la misma velocidad por todo el camino. Este era el experimento que hacíamos en los laboratorios. Entonces, de nuevo, usábamos una pedazo de metal que se llamaba la canal. Tenía una regla aquí para ver exactamente por dónde iba, y esto era como un carrito. Y entonces, como vimos la otra vez, que la velocidad no es la misma generalmente, que era en la pelea de Galileo cuando hacía el principio de inercia, porque había fricción y la fricción lo iba parando. Pues entonces aquí se hacía esto porque se le ponía aire con un compresor. Y entonces, pues el carrito este flotaba, y como el aire tenía mucha menos fricción que el metal, pues de nuevo, si no lo movía mucho tiempo, el aire casi no lo podía parar, y se podía lograr más o menos esta idea de tener un movimiento uniforme como Galileo lo definía. Pero de nuevo, en términos conceptuales y matemáticos, vamos a estudiar movimientos uniformes en línea recta ahora. Y de nuevo, Galileo define uniforme como que usted coja cualesquiera tiempos que le dé la gana, pero si coge dos intervalos de tiempo iguales, pues la distancia que se mueve el objeto debe ser la misma en todos los intervalos. Y que si eso pasa, pues de nuevo estamos hablando de un movimiento que va siempre a la misma velocidad, igual de rápido todo el tiempo. Y de nuevo, no queremos introducir problemas como curviar o subir o bajar, sino que esto debe estar otra vez horizontal, a nivel plano, y otra vez ir en la misma dirección todo el tiempo, y no curviar, ni subir, ni bajar, sino que debe moverse en una línea recta, y por eso es importante definirlo todo así. Es un movimiento, es algo que se está moviendo, y yo quiero saber lo que se mueve. Es uniforme porque siempre va a la misma velocidad, y es en línea recta para que de nuevo solo necesitemos un número aquí. El problema es que si empieza a curviar o empieza a subir, pues vamos a tener que ver a qué velocidad va horizontalmente, pero a qué velocidad va subiendo, o si va, en qué velocidad se mueve a la izquierda versus cuánto se mueve para el frente. Y entonces, pues eso va a introducir de nuevo movimiento en dos o tres dimensiones, como vamos a ver, y complica las matemáticas. Como nosotros no queremos complicar las matemáticas, lo que queremos es la idea de nuevo más fácil y pura, simple, pues ahora vamos a definir otra vez este concepto de velocidad como: usted va a medir la distancia con una regla, usted va a medir el tiempo con un reloj, y si quiere saber lo que se llama aquí, después vamos a poner el apellido de la velocidad media o la velocidad promedio, pues coja la distancia que se movió el objeto, coja el tiempo que le tardó y divídalas. Y eso le va a dar la velocidad a la que se movió desde ese lugar a este otro lugar. Porque otra vez la distancia siempre es entre dos lugares. Y obviamente el tiempo va a ser desde que empezó y pasó por aquí hasta cuando llegó allá. Y entonces, pues, es la primera ecuación que vamos a usar. Y de nuevo, la primera pregunta filosófica: ¿y por qué dividir? ¿Por qué no sumarla? ¿Por qué no restarla? ¿Por qué no multiplicarla? ¿Por qué no hacer una fórmula más complicada? Podríamos definir, todo esto son definiciones, así que yo pudiera definir como que la velocidad es, pues coja la distancia y cuádrela, use el cuadrado, multiplíquela por 6 y a eso súmele la raíz cuadrada de 5 veces el tiempo. ¿Y por qué no usamos esa fórmula? O pues yo podría definirla, pero ¿por qué esta es útil y las otras no? Y generalmente es porque en una velocidad, de nuevo, nosotros entendemos como velocidad como que
Hay una carrera. Y entonces, pues usted pone una carrera y el que va más rápido va a ganar la carrera y el que va más lento va a perder la carrera. Y entonces, de nuevo, pues, dos personas que traen carrera tienen estas dos nociones. El que va más rápido debe llegar más lejos si usted da el mismo tiempo. O sea, si usted coge el mismo tiempo y dice, salgan los dos a la una, a las dos, a las tres, ya, y salen disparados, pues uno debe llegar más lejos que el otro. Y entonces vamos a hacer eso aquí, a ver si podemos uno de los movimientos de cinemática aquí. Vamos a tener, por ejemplo, y entonces te va a decir, este va más rápido que este, porque cuando yo digo ya, él llegó más lejos, ¿ves? Y entonces se movió mucho más lejos que este, y entonces nos dice, pues este debe ser el más rápido. Pero la otra es que si tiene una carrera, pues de nuevo la pregunta es, ¿quién es el primero que llega aquí? Y otra vez, pues te hace ahí, ¿quién fue el primero que llegó ahí? Y como fue el primero, fue el que le tomó menos tiempo llegar. Y entonces, pues de ahí es que viene la noción, porque la división tiene esa propiedad, otra vez, de que mientras más grande sea el número que usted ponga aquí, más grande va a ser el resultado. Pero aquí es lo que se llama a la inversa. Este número, mientras más pequeñito sea el número que usted ponga aquí, más grande va a ser el resultado. Y entonces es lo que queremos, porque eso es lo que nosotros normalmente asociamos con ir rápido. Ir rápido, de nuevo, es el que más lejos llega en un mismo tiempo, pero ir rápido es el que primero llega si los dos salen del mismo lugar. Y el que llega a la meta primero, pues ese va más rápido. Así que yo quiero, de nuevo, el que menos tiempo corra tenga más velocidad. Pero quiero también que si me tardo el mismo tiempo, el que más lejos llegue sea el que tiene más velocidad. Y entonces, de nuevo, la división pues logra ese proceso. Y de nuevo, esta es la manera más simple de lograr lo que yo entiendo por la palabra velocidad. Y por eso, ahora, en vez de usar la palabra velocidad, ahora voy a usar una ecuación matemática. Y es lo que de nuevo estamos haciendo aquí, convertirlo todo a números. Y entonces, de nuevo, pues otra vez, cogimos en un carro y convertimos la palabra dónde en un número, convertimos la palabra cuándo en un número, y ahora convertimos la velocidad en un número usando una ecuación matemática. Pero como dijimos aquí, la velocidad va a ser una cantidad compuesta. Y yo no la voy a poder medir porque, de nuevo, aquí estamos teniendo un problema. Yo estoy midiendo la velocidad entre este punto y este punto. Pero después voy a querer asociar esto con, ¿y a qué velocidad va cuando va por ahí? Y entonces me gustaría asociar la velocidad con un instante de tiempo en particular. Y ver a qué velocidad iba cuando usted iba por ahí, porque como van a ver en este ejemplo, no siempre tiene que ir a la misma velocidad. Y este ahora va a una velocidad. Ups. Pero ahora va a otra. Y ahora va a otra. Y entonces va a pasar eso. La velocidad no siempre es la misma. Para lo que estamos definiendo ahora, de nuevo, el movimiento que queremos usar, nosotros solo queremos seleccionar los que siempre tienen la misma. Pero esa es una, lo que se llama una elección, un choice. Yo he decidido estudiar nada más que los movimientos que siempre tienen la misma, pero en la naturaleza no siempre tienen la misma. A veces van a haber cosas con velocidades diferentes y entonces me gustaría definir lo que es la velocidad, pero para un tiempo en específico, porque esta definición es entre dos. Y entonces, de nuevo, pues usted va a estar en un momento y después va a estar en otro y va a estar en un lugar y después va a estar en otro. Y entonces, pues yo quiero definir la velocidad entre ir de un lugar a otro.
Pero después voy a querer definir lo que se llama la velocidad instantánea, porque voy a tener movimientos acelerados. Y entonces es el segundo movimiento que Galileo va a empezar a estudiar, y de nuevo lo hace porque él va a argumentar que el que le interesa a él, que es este, de soltar algo y dejarlo caer, que ese es acelerado. Y entonces ahora tenemos que definir lo que es un movimiento acelerado, pero de nuevo, la diferencia va a ser esa. En este la velocidad siempre es la misma. En un movimiento acelerado, como estamos viendo aquí, no siempre es la misma. Puede que cuando vaya por aquí, otra vez, vaya rápido. Pero cuando vaya por aquí, vaya más lento. Y entonces esta es una motora que se va frenando. Entonces cuando se va frenando, pues cada vez va más lento. Y entonces yo quiero saber, ¿y cómo yo defino lo que se llama la velocidad instantánea, la velocidad en un instante? Y vamos a ver que eso nos va a traer severas complicaciones filosóficas, matemáticas y conceptuales. Pero antes de meternos en las complicaciones, vamos a seguir el trabajo de Galileo y vamos a definir entonces ahora el segundo tipo de movimiento que vamos a estudiar, que es el acelerado. El movimiento uniforme, como dijimos, siempre era a la misma velocidad. Y por lo tanto, como siempre tenía la misma distancia y el mismo tiempo, pues esta fórmula funcionaba muy bien porque en este movimiento, no importa dónde yo lo coja, como dice aquí, siempre que coge el mismo tiempo me va a dar la misma distancia, pues siempre que yo divido estas dos cosas me va a dar lo mismo, y entonces, pues la velocidad que tiene aquí, la velocidad que tiene aquí, la velocidad que tiene aquí es todo el tiempo la misma. Y de nuevo, en términos matemáticos, esta es más fácil porque esta es la única fórmula que necesita y es el único concepto que debe definir aquí. Pero cuando usted tiene carros en carrera, otra vez, o se desvían, o suben, o bajan, o frenan, o aceleran, pues ya esa definición no es válida. Y ahora va a tener diferentes velocidades en diferentes tiempos. Y como va a tener diferentes velocidades en diferentes tiempos, pues tiene que introducir una nueva definición, una nueva cantidad, que se va a llamar la aceleración, que es cómo cambia la velocidad. ¿Qué le pasa a la velocidad en un momento y qué le pasa a la velocidad en otro momento? Y entonces, pues, este se va a llamar el movimiento acelerado. Para hacerlo fácil, vamos a hacer lo que se llama el movimiento uniformemente acelerado, que es que la aceleración siempre va a ser la misma todo el tiempo, que va a ser el análogo de lo que pasaba aquí con la velocidad, que aquí siempre la velocidad era la misma, pues ahora la velocidad no va a ser la misma, pero vamos a querer un movimiento donde la aceleración siempre es la misma. Y entonces la pregunta, ¿y qué es la aceleración? Pues de nuevo, la aceleración se va a definir como coja la velocidad en este instante. A ver si puedo mover esto para atrás. Sí, aquí. En este instante, mira qué velocidad va aquí. Empieza a contar el tiempo ahí. Y entonces, según se va moviendo, vea a qué velocidad va en el segundo instante y cuánto tiempo pasó entre ese y el otro tiempo. Y entonces, de nuevo, aquí van a ser diferencias. Porque en un tiempo va a tener una velocidad y en otro tiempo va a tener otra velocidad diferente. Y entonces queremos lo mismo, así que la fórmula va a ser dividir, igual que teníamos la anterior, que era la de dividir distancia entre tiempo. Pues ahora queremos dividir el cambio en velocidad en el cambio en tiempo. Y entonces de nuevo vamos a introducir este triangulito que va a ser la delta griega delta. Bueno, quiero usar D de delta. Delta aquí quiere decir otra vez intervalo o cambio en griego. En realidad era la letra D, pero delta era
el cambio, pero como yo no quiero usar la D porque ya la usé para el concepto de distancia, así que en mi fórmula cuando vea la D pues quiere decir distancia, pues los físicos usan la letra griega delta, que es como un triangulito. Y entonces pues este triangulito aquí quiere decir el cambio en, es decir, vaya a cuando iba por aquí y vea la velocidad, vaya cuando llegue aquí y vea la velocidad y reste esas dos cosas. Eso es lo que quiere decir aquí. Y viene esa parte de las matemáticas que a gente ha complicado, de que tiene que entender la notación. Y aquí eso quiere decir, vaya a dos lugares diferentes, mida la velocidad en uno y mida la velocidad en otro, reste las dos velocidades, y eso es lo que va a poner en la parte de arriba de la división. Ahora no es simplemente como era aquí, la D era vaya con una regla y mida a ver cuánta distancia hay entre esos dos puntos, y eso es lo que va a poner en la parte de arriba. Ahora tiene que hacer todo este procedimiento complicado de el coso se está moviendo, tiene que averiguar la velocidad en este punto dividiendo la distancia y el tiempo recorrido, tiene que averiguar la velocidad en este punto buscando la distancia y el tiempo recorrido. Cuando tenga esas dos velocidades que calculó, coja esta y géstesela a la de la otra. Y entonces tiene que, todo ese procedimiento está implícito en estos símbolos y usted tiene que acordarse de eso. Cuando vea la ecuación, pues de nuevo eso quiere decir, que es la aceleración, va a ser el resultado de coja la velocidad en un sitio, coja la velocidad en otro, réstelas. Ahora, busque qué tiempo había en uno y qué tiempo había en otro, reste, averigüe cuánto tiempo pasó entre los dos y divida esas dos cosas. Y lo que le dé eso, ese número, pues va a ser la aceleración. Y entonces se va a definir. Y de nuevo, la idea aquí es que sea parecido a lo que hicimos en velocidad, porque otra vez queremos que mientras menos tiempo pase en moverse de una velocidad a la otra, pues más acelerado va. Porque acelerado va a ser de nuevo, como cuando yo piso el acelerador, pues que llegue a la velocidad rápida bien rápido. Y entonces usted de nuevo, pues, haga ¡guay! Llegue bien rápido. Mientras menos tiempo le tome llegar entre 0 a 60 millas por hora, pues más acelerado usted va. Pero otra vez, si usted tiene dos carros y los dos están acelerando, pues yo quiero que el que más se acelere sea el que más velocidad obtenga cuando pase el mismo tiempo. Entonces la misma lógica opera, de que por eso es que quiero la división aquí, porque quiero otra vez que mientras más grande sea el cambio de velocidad, más grande sea la aceleración, pero que mientras más pequeño sea el tiempo que le tome hacer ese cambio, más grande sea la aceleración. Y entonces de nuevo la fórmula está siendo esta, porque es la misma lógica que tenemos aquí, de por qué usar la división. Pero ahora no estoy dividiendo cosas que medí con una regla o con un cronómetro. Esta sí, de nuevo, esta parte, como es el tiempo, sí se mide con el reloj. Pero esta va a requerir de nuevo de que tengo que hacer dos ecuaciones matemáticas y resolverlas y ahora gestarlas. Y eso es bien importante. Y aquí de nuevo crea el problema terrible de que esto va a ser la velocidad en este instante de tiempo. Pero ¿cómo yo defino una velocidad en un instante de tiempo? Porque mi velocidad aquí requería que pasara un tiempo entre los dos lugares. O sea, este tiempo de nuevo es ir entre un lugar y otro. Pero aquí yo quiero lo que se llama la velocidad instantánea. ¿Qué velocidad tiene en este momento en el tiempo? ¿Pero cuánto dura un instante? Y entonces aquí viene el gran problema. Un instante, usted dice el momento ahora ya, pues no dura nada. El tiempo va a ser cero, porque ese momento de ahora es un momento finito que casi no dura nada. Y entonces viene ese problema de que, ¿qué es el presente? Porque el momento presente que yo estoy viendo ahora solo dura bien poquito. Tan pronto pase, ya es pasado y ya pasó. Y el futuro todavía no ha llegado, así que eso no ha llegado todavía y yo tengo que moverme como si me estuviera moviendo en el tiempo, y en relatividad de Einstein eso va a ser bien importante también.
Pero ¿cuánto dura un instante? Y entonces vamos a tener ese problema serio de voy a tener que bregar con cantidades cero y cantidades infinitas. Y en matemática de nuevo y conceptualmente esto me va a dar un problema serio. Y entonces para introducirlo es mejor hacerlo de nuevo con un video. Y yo le voy a presentar este video corto que voy a poner también en la página de Moodle, que se asocia con el filósofo griego Zeno y se llama la paradoja de Zeno. Y él puso en términos lógicos la pregunta de ¿cuánto dura un instante? ¿Cuál es el problema con tratar de medir movimientos instantáneos? This is Zeno of Elea, an ancient Greek philosopher famous for inventing a number of paradoxes, arguments that seem logical but whose conclusion is absurd or contradictory. For more than 2,000 years, Zeno's mind-bending riddles have inspired mathematicians and philosophers to better understand the nature of infinity. Y así pasó, y entonces, si no va a hacer estas preguntas, y son preguntas que de nuevo parecen fáciles, pero cuya conclusión obviamente está mal, porque va a llegar a conclusiones contradictorias con lo que uno ve que pasa en el mundo. Sin embargo, la lógica a la cual llega por ellas parece ser totalmente buena. Y de nuevo, aunque él hizo esto en el siglo IV antes de Cristo, hubo montones y montones de filósofos y personas bien importantes y matemáticos y físicos que tuvieron que bregar con este problema. Y Galileo es uno de ellos que tiene que bregar con este problema de cómo bregar con tiempos infinitamente pequeños y distancias infinitamente pequeñas, porque cuando yo hablo de otra vez, ¿cuál es la velocidad en un instante? De nuevo, tengo que saber cuánto me moví en un instante y cuánto dura un instante. Y esto de nuevo, esencialmente la contestación va a ser cero. Pero como hay una división, dividir entre cero es imposible y entonces te va a dar números infinitamente grandes. Y meterle mano otra vez en su cabeza, esto es difícil. Y de nuevo, ha tomado siglos y siglos el poderlo entender correctamente. One of the best known of Zeno's problems is called the dichotomy paradox, which means the paradox of cutting in two in ancient Greek. It goes something like this. After a long day of sitting around thinking, Zeno decides to walk from his house to the park. The fresh air clears his mind and helps him think better. In order to get to the park, he first has to get halfway to the park. This portion of his journey takes some finite amount of time. Once he gets to the halfway point, he needs to walk half the remaining distance. Again, this takes a finite amount of time. Once he gets there, he still needs to walk half the distance that's left, which takes another finite amount of time. This happens again and again and again. You can see that we can keep going like this forever, dividing whatever. Y ahí va a venir de nuevo. ¿Cuánto dura un instante? Y de nuevo, pues, un tiempo bien pequeño. Y entonces él decía de nuevo, pues si yo quiero caminar de mi casa al parque, siempre tengo que caminar la mitad del camino primero. Y después que camine esa mitad, tengo que caminar la mitad del camino que me falta. Y la mitad del camino que me falta. Y entonces cada vez el número se va a hacer más chiquito por la mitad, pero siempre dura tiempo. Siempre va a haber un tiempo entre llegar de aquí a aquí. Y aunque ahora este es más cortito, me va a tomar un tiempo llegar de aquí a aquí. Y aunque este es más cortito, me va a llegar un tiempo de aquí a aquí. Pero entonces matemática tiene estos problemas de, pues, si usted tiene una distancia de 1 metro, ¿cuánto es la mitad? Pues 1/2. ¿Y cuánto es la mitad de 1/2? Pues 1/2 por 1/2, que es 1/4. ¿Y cuánto es la mitad de 1/4? 1/2 por 1/4, que es 1/8. ¿Y cuánto es la mitad de 1/8? 1/8 por 1/2, que es 1/16. Y entonces la pregunta, ¿y cuántas veces yo puedo hacer eso y seguir picando por la mitad? Y la contestación es infinitamente, porque siempre puedo coger el número que me dé y multiplicarlo por 2. Y ese número que me dé y multiplicarlo por 2. Y ese número que me dé y multiplicarlo por 2. Y no hay, eso no para nunca.
O sea, cualquier número que tú me des, yo siempre puedo multiplicarlo por 2 y obtener un número más grande. Y entonces, pues siempre puedo otra vez tener una fracción aquí cada vez más y más pequeña, porque de nuevo la fracción es coger 1 y dividirlo entre ese número. Y como siempre va a haber un número, pues siempre va a haber un número finito. Y el problema es, en lo que llegas a un instante que es 0, va a haber un número infinito de posiciones por la cual este señor tiene que pasar. Este señor tiene que pasar por aquí, pero 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 tiene... Y como hay un número infinito de estas cosas, pues él va a argumentar que debe haber un número infinito de tiempo entre pasar de un lugar a otro. Distances left into smaller and smaller pieces, each of which takes some finite time to traverse. So, how long does it take Zeno to get to the park? Well, to find out, we need to add the times of each of the pieces of the journey. The problem is, there are infinitely many of these finite-sized pieces. So, shouldn't the total time be infinity? This argument, by the way, is completely general. It says that traveling from any location to any other location should take an infinite amount of time. In other words, it says that all motion is impossible. This conclusion is clearly absurd. Y eso es lo que se llamaba la paradoja. Porque decía, si esto que Zeno está diciendo es verdad, pues le debiera tomar un tiempo infinitamente largo moverse de cualquier lugar a cualquier lugar. Y como nunca ha pasado un tiempo infinitamente largo en el universo, pues moverse de cualquier sitio a cualquier otro sitio debiera ser imposible. Pero claramente esto es falso, porque nosotros nos movemos otra vez y caminamos de un sitio a otro y el movimiento claramente es cierto. Así que algo malo hay en el argumento de Zeno, pero ¿qué es lo que está mal? Porque todas sus premisas son correctas. Siempre que yo voy de un sitio a otro, tengo que pasar por la mitad del lugar. Y hay un número infinito de mitades. Y por lo tanto, no debiera ser infinito el número de mitades. Y dice que sí. Pues si cada mitad toma algún tiempo, cuando sumes todos esos números infinitos de mitades, debiera darte un tiempo infinito. Y si el tiempo es infinito, el movimiento debiera ser imposible. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la idea? Y a eso es lo que de nuevo todos estos filósofos le van a meter mano a tratar de descubrir otra vez. ¿Dónde está el error en la lógica de Zeno? Y ahora pues vamos a tratar de estudiar eso aquí. Math problem. Let's suppose that Zeno's house is 1 mile from the park and that Zeno walks at 1 mile per hour. Common sense tells us that the time for the journey should be 1 hour. But let's look. Y entonces vean que hicimos lo mismo que hicimos ahora mismo. Y decir, si de aquí a aquí hay una milla y a él le tomó 1 hora ir de aquí a aquí, pues la velocidad, otra vez, debiera ser, según nuestra fórmula, 1 milla por hora. Él debe estar moviéndose a 1 milla por hora. ¿Verdad? Y lo que dice aquí, esa es la conclusión lógica, es que debiera ir a 1 milla por hora. Si le tomó 1 hora de tiempo correr una distancia de 1 milla. Pero la pregunta es, ¿y si lo haces por mitades, cuánto te debe de dar? This tells us that the time for the journey should be 1 hour. But let's look at things from Zeno's point of view and divide up the journey into pieces. The first half of the journey takes 1/2 hour. The next part takes 1/4 hour. The third part takes 1/8 hour, and so on. Summing up all these times, we get a series that looks like this. Now, Zeno might say, since there are infinitely many terms on the right-hand side of the equation, and each individual term is finite, the sum should equal infinity. Entonces dice, bueno, si lo divide, llegar a la mitad del parque te debe tomar 1/2 hora. Y llegar a la mitad de esa te debe tomar 1/4 hora. Y llegar a la próxima mitad te debe tomar 1/8 hora. Y el próximo te debe tomar 1/16. Y el próximo te debe tomar 1/32.
Y así de nuevo dice, hay un número infinito de números aquí. Y la pregunta es, pues si hay un número infinito de números, te debe dar infinito, ¿verdad? Pero el argumento dice, no, porque dijimos que le tomó una hora llegar. ¿No? ¿Dónde está? Aquí. Uno fue con un reloj y dice que de aquí a aquí hay una hora. Y entonces la pregunta es, ¿cómo esta suma te da a uno? Porque el argumento de los matemáticos va a ser, cuando usted sume todos estos números, no importa que haya un número infinito de números, la suma debe dar uno. Y la pregunta, ¿eso es verdad? Y ahora te van a argumentar por qué eso debe ser verdad. Infinity, right? This is the problem with Zeno's argument. As mathematicians have since realized, it is possible to add up infinitely many finite-sized terms and still get a finite answer. How, you ask? Well, let's think of it this way. Let's start with the square that has area 1 unit. Now let's chop the square in half, and then chop the remaining half in half, and so on. While we're doing this, let's keep track of the areas of... Y entonces el argumento es como coger un cuadrado y entonces decir, pues ahora lo divido en dos. Y tengo esta área. A esto le tengo que sumar la mitad de la otra área, que es esto que está aquí. Y a eso le tengo que sumar la mitad de la área, que es esto que está aquí. Y a esto tengo que sumarle la mitad de esta área que está aquí. Y a esto tengo que sumarle la mitad de la área que es esta que está aquí. Y a esto tengo que sumarle la mitad de la área que está aquí. Y usted puede seguir esa suma, pero el argumento vea que siempre le va a dar el área del cuadrado, porque los pedazos son cada vez más y más y más pequeños. Y ese va a ser la parte crucial que después de nuevo vamos a tener que hacer, cómo bregar con cantidades enormemente pequeñas, y vamos a necesitar definir lo que es el cálculo diferencial, que no vamos a tocar en este curso ni a tiros, pero que de nuevo tenemos que bregar con él para poder entender esto de forma matemáticamente rigurosa. The first slice makes two parts, each with an area of one half. The next slice divides one of those halves in half, and so on. But no matter how many times we slice up the boxes, the total area is still the sum of the areas of all the pieces. Now you can see why we chose this particular way of cutting up the square. We've obtained the same infinite series as we had for the time of Zeno's journey. As we construct more and more blue pieces, to use the math jargon, as we take the limit as n tends to infinity, the entire square becomes covered with blue. But the area of the square is just one unit, and so the infinite sum must equal one. Y entonces, de nuevo, ¿cómo lograr a eso de que sumar todos estos números, aunque hay un número infinito de números, te dé uno? Es lo que, de nuevo, requiere teoría de límites y cálculo diferencial para poder definir de manera consistente. Pero, de nuevo, para lo que nos interesa, si el movimiento es uniforme en línea recta, esta va a ser la definición. Si se acelera, esta va a ser la definición, pero ahora de nuevo aquí hay que bregar con instantes. Este tiempo va a ser la distancia entre un instante y otro instante. Y esto que se va a poner aquí se va a llamar la velocidad instantánea. Y entonces tengo que buscar la velocidad en un instante de tiempo. Y de nuevo van a haber un número infinito de instantes aquí. Galileo dedica de nuevo gran parte de la lectura a bregar con este problema. Pero de nuevo él no sabe cómo resolverlo. Pero asocia de que aquí está pasando otra vez el mismo problema de Zeno. De que si lo hacemos en términos de divisiones instantáneas infinitas, vamos a tener un número infinito de términos aquí. Y de nuevo, ¿cómo yo defino un instante si un instante es el tiempo cero? ¿Y qué hago yo para definir la velocidad en un instante si el tiempo es cero? ¿Y cómo voy a dividir entre cero? Porque dividir entre cero, de nuevo, es matemáticamente imposible. Y lo único que dice es que se da cuenta del problema filosófico que hay aquí, que este es el mismo problema de la paradoja de Zeno, y que él dice que debe haber alguna manera de resolverlo, pero él no sabe cómo resolverlo. Pero que, de nuevo, para poderlo resolver vamos a tener que inventar técnicas como el cálculo diferencial, de nuevo, y la teoría de límites,
que lo va a hacer otra vez nuestro héroe Papa Newton, y lo va a hacer un matemático alemán llamado Leibniz, que van a bregar con la matemática de cómo poder definir estas cantidades instantáneas correctamente. Pero de nuevo, para nosotros, sin todo este embeleco, es coja dos velocidades instantáneas, y de nuevo la velocidad instantánea para nosotros va a ser, como dijimos aquí, pues, la velocidad que lleva en ese instante. Y ese va a ser el concepto que vamos a usar. Y le vamos a poner un número, pero cómo llegamos a ese número de nuevo con cálculo, no le vamos a explicar cómo ahora en este curso, porque no viene el caso. Pero la idea es otra vez que las ecuaciones tienen esta forma y son similares. Y entonces, pues después vamos a tener que hacer cosas como esta, de, como le dije, convertir los movimientos en números y decir, si empiezo en este lugar y tengo esta velocidad, ¿por dónde voy? ¿Y qué velocidad tiene cuando estoy? Y ese sí es uniforme, pero si no es uniforme y es acelerado, pues entonces, a ver dónde está el número. Ahora, cuando tiene un movimiento acelerado, puedes tener la aceleración, y entonces de nuevo puedes otra vez empezar en tus ecuaciones a decir, por ejemplo, otra vez, yo empiezo en menos 16, voy a ir a una velocidad de 6 y mi aceleración va a ser 0.8. Y entonces, de nuevo, ¿de dónde salen todos estos números que indican cuándo pasó por ahí? ¿Por dónde pasó en ese instante? ¿Y qué velocidad llevaba cuando pasa por ahí? Y van a ver que entonces las velocidades van a ser diferentes. Y estas velocidades pues van a ser lo que se define como la velocidad instantánea en ese tiempo. O sea, en el tiempo cero iba a 6, pero cuando pasaron 2 segundos iba a 7.6. Cuando pasaron 5 segundos y pasó por aquí iba a 10. Y entonces tenemos que definir de nuevo las diferentes velocidades. Y eso se va a definir a partir de esta ecuación de la aceleración. Así que ya tenemos todos los conceptos y todas las definiciones matemáticas que necesitamos, como dijimos al principio. O sea, ya sabemos otra vez lo que es la posición del objeto, por dónde va, lo que es la distancia entre dos puntos y cómo se mide. Después vamos a otra vez asociar distancia cuando tengamos curvatura y subir y bajar con distancia entre dos puntos en espacio tridimensional, y vamos a tener que indicar la dirección, si es distancia hacia arriba, si es distancia hacia el frente, si es distancia al este, si es distancia a 17 grados de tal. Y entonces, si ponemos la dirección, pues de nuevo, distancia va a ser un vector que necesita saber a qué dirección está. Además de todas las cosas que dijimos anteriormente de saber la referencia, saber la unidad y saber el número, también vamos a tener que decir en qué dirección va. Pero si no queremos saber la dirección, pues a esto le vamos a llamar el desplazamiento. Entonces, esto que estamos hablando ahora, pues después le vamos a llamar con la palabra desplazamiento, que es de nuevo lo que nosotros usamos como distancia ahora en el movimiento uniforme rectilíneo. Pues le vamos a llamar desplazamiento, porque desplazamiento va a ser el que no usa información de dirección, y distancia el que sí usa información de dirección. Pero ahora nosotros no estamos usando la información de dirección porque solo tenemos una dirección, como en este ejemplo de la bolita. Y la bolita solo va para allá. Así que es obvio que la distancia se mide desde aquí donde empieza en esta dirección. Y además lo más que podemos hacer es virar para atrás. Y entonces pues de nuevo vamos a usar el signo para decir, signos positivos es para el frente, signos negativos es para atrás.
pero no estamos dando la información de la dirección, y la dirección siempre es la misma. Y por eso es la idea de otra vez hacerlo lo más fácil posible en términos de que sea en línea recta. Por eso la especificación de que los que estamos estudiando son solo los de línea recta, para no tener que bregarla ahora en principio con curviar o bajar, porque cuando hagamos eso en física, pues de nuevo vamos a tener que introducir diferentes direcciones, y como dije, pues eso va a complicar las fórmulas, van a ser más complicadas que estas que yo les he dado aquí. Pero la idea es que yo cojo la distancia y el tiempo, que lo mido con una regla, lo combino en una fórmula que me da la velocidad, y combino las velocidades y los tiempos en una fórmula que me da la aceleración, y eso me da todos los conceptos matemáticos que necesito para estudiar los movimientos en línea recta. Que tenemos este problema de las velocidades instantáneas están todavía no muy bien definidas, y para definirlas correctamente voy a necesitar saber cálculo. Pero como dijimos, nosotros no queremos en este curso meternos en matemáticas complicadas, así que lo más que le puedo decir es que yo voy a usar velocidades instantáneas en la discusión, y eso se define bien si usted sabe cálculo, pero no lo vamos a definir ahora en el curso, así que vamos a ignorar esa parte de dónde salen las velocidades instantáneas y cómo se midieron y cómo se justifica su existencia, y dejárselo de nuevo a cuando usted coja cálculo 1 y cálculo 2, si coge matemáticas otra vez avanzadas. Bueno, pues aquí vamos a parar, porque con esto de nuevo es lo que Galileo quiere hacer, y lo hemos hecho, que es convertir el mundo y los movimientos simples en ecuaciones. Y de nuevo cogimos otra vez el caso de un carrito, y lo puedo convertir en ecuaciones, y estas ecuaciones de nuevo me sirven para predecir por dónde está el carro, cuándo va a estar ahí y cómo se va a mover, y de nuevo pudiéramos hacer de nuevo soluciones de estas ecuaciones para contestar esas preguntas, pero no lo vamos a hacer a nosotros, porque nos interesa la idea, y lo que quieren los foros de discusión es si usted está entendiendo las definiciones y las ideas y el procedimiento de cómo convertir el movimiento de un carro a ecuaciones y números. Quiero describir cómo se mueve un carrito y cómo se mueve una bola o cómo se mueve una motora, y que cuando yo haga la descripción otra vez, mis descripciones, mis oraciones y lo que ponga en el papel para describir esto no van a ser palabras como pasó por el lado del árbol y le tomó mucho tiempo y va lento. No, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero otra vez. Está a 43 metros del semáforo y le va a tomar 17.8 segundos en moverse si va a una velocidad de 4 metros por segundo. Que mis descripciones de nuevo sean números, y que esos números haya unas ecuaciones que las relacionen y me digan exactamente cómo obtener esos números. Y eso es lo que hemos visto aquí que Galileo hace, y es lo que se llama la cinemática del movimiento. Y claro, lo hicimos otra vez para movimientos en una línea recta. De nuevo, si fuéramos a hacer movimientos que curvean o pueden subir o bajar o pueden moverse hacia el este o al oeste, pues de nuevo vamos a ver que el espacio tiene tres dimensiones, y entonces va a haber que hacer fórmulas parecidas a esta, pero con varios componentes. Y en vez de que sea simplemente una división, vamos a tener que hacer muchas divisiones y sumarlas y restarlas, y la fórmula se va a complicar. Pero la idea es la misma. La idea es la misma de que en física, de nuevo, la idea va a ser convertir el movimiento de cosas como los carros en ecuaciones y números. Y entonces la próxima semana lo que vamos a estudiar es el movimiento en particular de las caídas libres y cómo Galileo hace su hipótesis de qué es lo que está pasando en una caída. Y él dice, pues mi hipótesis de nuevo y
mi manera de describir el movimiento es diferente de la de Aristóteles y cómo yo hago experimentos para verificar que la mía es la correcta y la de Aristóteles es la falsa. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, nos vemos. Bye, bye.